Si te rindes cuando las cosas se empiezan a poner difíciles, nunca conseguirás nada que valga la pena. Y con esa frase que me decía mi abuelito, que está pero chuladita, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos decimantes de segundo año de bachillerato, para mi asistente, vamos a explicar el 1.6, que tiene que ver con operaciones con raíces enésimas. Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita. Ahora, efectúa las siguientes operaciones, simplifica a la mínima expresión tu respuesta, como por ejemplo, mi asistente, el literal A y el literal B, no lo vamos a explicar. ¿Por qué razón? Porque ya se encuentra dentro del canal. En esta oportunidad, pues vamos a explicar los otros literales para que esta temática ya se encuentre dentro del canal. Y vamos a empezar primeramente con el literal C. Y lo vamos a hacer así. Nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que aquí tenemos lo que es un producto donde podemos decir, primeramente aplicando la ley de los signos, decimos menos por menos da más. Y un chico puede poner el signo más, no hay ningún problema. Pero nosotros no lo vamos a poner, mi asistente, ya que se sobreentiende que va a ser positivo, ¿verdad? Ahora, luego nos vamos a dar cuenta que tenemos acá raíz quinta y tenemos acá raíz quinta. Entonces lo vamos a dejar en una sola raíz. ¿Qué te parece? Y decimos 45 por 81. Ahí lo traen. Ahora, luego nos vamos a dar cuenta, mi asistente, que 45, bueno, lo podemos simplificar por su factor primo. Tiene tercera 15, tercera 5 y quinta 1. Ahora, mientras que el 81, pongámoslo por acá, por mi asistente, nos echamos el mismo piquete. Bueno, pues, tiene tercera 27, tercera 9, tercera 3, tercera 1. Ahora, pero como se trata de una raíz quinta, ojo lo que estoy diciendo, se trata de una raíz quinta, entonces veamos, tenemos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, podemos decir lo siguiente. Podemos decir, ¿verdad, mi asistente? 1, 2, 3, 4. Bueno, 1, 2, 3, 4. Y con este serían 5. Es como que nosotros dijéramos, entonces, ¿esto es igual a qué? Bueno, raíz quinta. Y dijimos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, 3 a la quinta. Ajá. Ese 5 de exponente me está indicando que el 3 lo tenemos ¿cuántas veces? Veamos, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí lo tenemos. Luego lo vamos a multiplicar, ¿por qué? Por lo que sobra, que en este caso sería 3 y sobra el 5. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos lo siguiente. Bueno, a que nosotros digamos este 5 se divide con el índice de la raíz. Es decir, 5 entre 5, ese va a ser igual a 1, o sea que este 3 sale fuera de la raíz con exponente 1 que no se pone, porque 5 entre 5 es 1, ese 1 no se pone. ¿Y qué me queda dentro de la raíz quinta? Me queda 3 por 5 es 15. ¿Y qué significa eso? Eso significa que esta sería la respuesta del literal C. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a explicar en este caso el literal E y el literal F. Ahora, en el caso del literal D, mi asistente, ¿qué te parece si lo señalamos? Ese no lo vamos a explicar porque ya se encuentra dentro del canal y en la descripción de este video les vamos a dejar el link donde nosotros explicamos ese literal. Ahora, eso significa que venimos nosotros y decimos lo siguiente. Vamos a decir así. En el caso del literal E. Bueno, esta expresión, el que tenemos acá. Bueno, ¿qué te parece si lo hacemos de esta forma, mi asistente? 486. Lo vamos a dividir entre
Y tenemos ahí lo que es menos raíz cúbica de 6. Ahora, aplicando las leyes de los signos, ¿verdad, mi asistente? Podemos decir lo siguiente. Aquí se sobreentiende que es positivo. No hay que perder de vista eso. Entonces decimos, más entre menos da menos. Entonces me quedaría el menos acá. ¿Y qué te parece si lo dejamos en una sola raíz? Porque tenemos raíz cúbica y raíz cúbica. Dejémoslo en una sola raíz, pues. Y decimos 486 entre 6. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, luego nos vamos a dar cuenta de que esto es igual a que nosotros digamos menos raíz cúbica. Y decir 486 entre 6, ese va a ser igual a 81. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, si nosotros vendimos y ese 81 lo descomponemos por sus factores primos, ya sabemos que tiene que tiene tercera, que sería 27, tercera 9, tercera 3 y tercera 1. Ahí lo tenemos, ¿verdad, mi asistente? Ahora, y como se trata de una raíz cúbica, entonces decimos 1, 2, 3, o sea, 3 al cubo por 3. O sea que esto es igual a que nosotros digamos menos raíz cúbica. Y en vez de 81 vamos a poner ¿qué? Bueno, aquí lo tenemos, vamos a poner 3 al cubo por 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues esto va a ser igual a que nosotros digamos menos... este exponente se divide con el índice de la raíz, o sea, 3 entre 3, ese va a ser igual a 1. O sea que este 3 sale fuera de la raíz con exponente 1 que no se pone. ¿Y qué me queda dentro de la raíz cúbica? Me queda ese 3. Y esta sería la respuesta del literal E. Ahora, en el caso del literal F, mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquetazo? Bueno, pues. Y lo vamos a explicar así. Tenemos lo que es en este caso. Menos raíz cuarta de 192 entre menos raíz cuarta de 6. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues eso va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente. Aplicando las leyes de los signos, menos entre menos da más, me va a quedar positivo. Ah, y como se trata de la misma raíz cuarta, entonces lo vamos a dejar en una sola raíz cuarta. Repito, menos entre menos da más, se sobreentiende que es positivo, no hay necesidad de ponerlo. Pero si un chico quiere ponerlo, pues la misma mica con diferente cola, mi asistente lo puede poner, no hay ningún problema. Luego decimos acá lo siguiente, 192 entre 6. Y esto que es igual a que nosotros digamos raíz cuarta y 192 entre 6, ese va a ser igual a 32. Ahí lo tenemos. Ahora, y si descomponemos el 32, pongámoslo por acá, nos vamos a dar cuenta que ese chico, si no me equivoco, mi asistente, tiene mitad, que sería 16, tiene mitad, que sería 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. Como se trata de una raíz cuarta, veamos 1, 2, 3, 4. O sea, 2 a la cuarta por 2. Y esto es igual a que nosotros digamos la raíz cuarta. Y en vez de 32 vamos a poner 2 a la cuarta por 2. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues este 4 se divide con el índice de la raíz. 4 entre 4 es a 1. O sea que este 2 sale fuera de la raíz con exponente 1 que no se pone. ¿Y qué me queda dentro de la raíz cuarta? Me queda este 2. Y esta sería la respuesta de literal F. Y para terminar de explicar ya lo que es este tema, pues mi asistente, ¿qué te parece si matamos 3 pájaros de un solo tiro, mi asistente? Eso significa que vamos a explicar estos 3 literales y lo vamos a hacer en este solo momento. Ahora, entonces, tenemos lo que es en este caso raíz cuadrada. Ay, también aquí tenemos lo que es raíz cuadrada de 80. Esto es igual a que nosotros digamos lo siguiente, dejándolo en una sola raíz, pero en este caso sería el índice que veamos. Aquí se sobreentiende que hay un 2, mi asistente, como índice. También acá se sobreentiende que hay un 2 como índice, porque se trata de raíz cuadrada. Entonces se multiplican los índices. Decimos 2 por 2 es 4. Ahí lo tenemos.
y vamos a poner el 80. Ahora, luego ya sabemos nosotros que si venimos nosotros y decimos, descompongamos el 80 por sus factores primos, y nos vamos a dar cuenta, mi asistente, de que tiene mitad, que sería 40, mitad 20, mitad 10, mitad 5 y quinta 1. Veamos. Como tenemos como índice 4, entonces decimos 1, 2, 3, 4. Ah, aquí podemos decir 2 a la cuarta por 5. O sea que decimos raíz cuarta y en vez de 80 vamos a poner 2 a la cuarta por 5. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, este 4 se divide con el índice de la raíz que es 4. O sea, 4 entre 4 es a 1. El 2 sale fuera de la raíz con exponente 1, que no se pone, que sería el exponente cuando nosotros decimos 4 entre 4 es a 1, que no se pone. ¿Y qué me queda dentro de la raíz cuarta? Me queda el 5. Y esta sería la respuesta de literal G. Ahora, en el caso de literal H, bueno, ¿qué te parece si nos echamos el piquete, mi asistente? ¿Cómo? Bueno, a que nosotros digamos lo siguiente. Decimos acá menos y dejando en una sola raíz. Y decimos, aquí tenemos raíz cuadrada, aquí tenemos raíz cúbica. Entonces multiplicamos. 2 por 3 es 6. Ahí lo tenemos, mi asistente. ¿Qué? 640. Lo descomponemos por su factor primo. Y decimos lo siguiente. 640 tiene mitad, que es 320. Tiene mitad, que es 160. Tiene mitad, mi asistente, que es 80. Mitad 40, mitad 20, mitad 10, mitad 5 y quinta 1. Ahora, como se trata de un índice 6, entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, entonces, hasta allí decimos 2 a la sexta por 2 por 5. O sea, ¿de qué decimos? Que este es igual a que digamos menos raíz de 6, de 640, en vez de 640 vamos a poner 2 a la sexta por 2 por 5. ¿Qué te parece, mi asistente? Entonces decimos acá, esto es igual, menos, este exponente se divide con el índice de la raíz, o sea, 6 entre 6 es a 1, sale el 2 fuera de la raíz con exponente 1 que no se pone cuando dijimos 6 entre 6 es a 1, ¿y qué me queda dentro de la raíz sexta? Me queda 2 por 5 es 10. Y prácticamente esta sería la respuesta del literal H. Ahora, en el caso del literal I, echémonos el piquetazo, pues mi asistente, ¿qué te parece? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera, a que nosotros digamos lo siguiente. Bueno, según lo que tenemos acá, se sobreentiende que aquí es positivo, entonces más por menos da menos, la ley es de los signos. No hay que perder de vista eso, ¿verdad, mi asistente? Luego decimos acá, raíz, ¿qué? Y podemos hacer lo siguiente. A que nosotros digamos lo siguiente. Vamos a colocar acá lo que es 3. Y decimos acá, raíz cuadrada de ¿qué? De 256. Ahora, ¿luego qué podemos decir ahí? Bueno, podemos decir lo siguiente, este es igual. Decimos menos, multiplicamos la raíz índice, decimos 3 por 2, porque aquí se sobreentiende que hay 2, 3 por 2 es 6, entonces me quedaría raíz de 6, ¿de qué? De 256. Pero ya sabemos, mi asistente, que 256 por sus factores primo. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que nosotros digamos, tiene mitad 128. Todavía tiene mitad, mi asistente, que es 64. Tiene mitad, que es 32. Mitad, que sería en este caso, ¿qué, mi asistente? Mitad de 32 es 16. Todavía tiene mitad 8, ta, 4, ta, 2, ta, 1. ¿Qué te parece? Ahora, como se trata de una índice 6, entonces decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta acá, 2 a la sexta. Y bien, podemos decir acá lo siguiente, este es igual, menos raíz de 6, de medio de 256, vamos a poner 2 a la sexta, ¿por qué?
por 2 por 2. ¿Qué te parece más? Bueno, aquí podemos decir, como son dos veces, podemos decir 2 al cuadrado. ¿Y esto qué es igual a que nosotros digamos? Menos raíz. Ah, quiero ver. Volvámoslo a poner, mi asistente, ¿qué te parece? Y después nos echamos el piquete. Lo estamos volviendo a copiar. Luego decimos que este es igual. Menos, este 6 se divide con el índice de la raíz, que es 6. O sea, 6 entre 6 es a 1. Sale el 2 fuera de la raíz con exponente 1 que no se pone. Y me queda dentro de la raíz de 6, que sería en este caso 2 al cuadrado es 4. Y esta sería la respuesta de literal. Y bueno, pues te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!